nuestro canal Delicias a su canal Delicias. Un gusto como siempre saludarlos y tenerlos hoy con nosotros. El día de hoy vamos a comenzar nuestra primera sección, ¿sabías qué?, del año 2018 con una muy, muy, muy rica receta, aprovechando que se acerca el 2 de la Candelaria y aquí en México se festeja a quienes sacaron Niño Dios en la rosca con los tamales. Bueno, pues a quien le haya tocado los tamales, esta receta es para ti. Prepáralos, no los compres, hazlos en casa y te van a quedar deliciosos con nuestra receta. Así que bueno, pues antes de presentarles la receta, vamos a hablar un poquito más acerca de este guiso ya muy, muy antiguo de México. Los tamales tienen un origen indoamericano. Pueden ser preparados dulces o salados y son preparados a base de maíz relleno con algunas frutas, con algunos vegetales, con carnes y salsas principalmente. Se originaron en Mesoamérica entre el año 800 a 500 a.C. y el tamal se dice que formó parte de la vida cotidiana en las culturas de México durante la época prehispánica. Así que como se darán cuenta, ya tiene muchísimos años esta tradición de hacer tamales, no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Los tamales, a pesar de que se preparan en muchos países, reciben nombres diferentes en cada país. Ello también depende porque cada país tiene su forma de preparación. Hay muchas variedades de tamales según el lugar donde se prepara. Por ejemplo, en México, Argentina, Costa Rica, El Salvador y Guatemala y algunos otros lugares de esas regiones se les conoce como tamales, pero en Venezuela y Colombia, algunos lugares de Colombia se les conoce como hallacas. Bolivia, por ejemplo, y Perú los conocen como humitas, en Belice los conocen como bollos y en Puerto Rico como guanimes. Y bueno, pues cada lugar, como les comento, tiene su forma de preparación y le asigna un nombre diferente según la región. Yo les voy a presentar el día de hoy una receta de tamales oaxaqueños, porque son mis favoritos y espero que también sean los favoritos de ustedes. Y bueno, pues vamos a preparar tres tipos de tamales el día de hoy. Vamos a preparar tamales de mole, tamales de salsa verde y tamales de salsa roja. Como este video sería muy muy largo si lo hacemos en uno solo, vamos a dividirlo en dos partes. En la primera parte de nuestro video van a poder encontrar cómo preparar las salsas para sus tamales, y estas salsas no solamente les van a servir para este tipo de tamales, también les pueden servir para los tamales que se preparan de manera clásica en hoja de maíz. Pero la segunda parte de nuestro video sí es específica para los tamales oaxaqueños, porque ya hablamos de lo que sería el preparado de la masa, cómo envolverlo y cómo meterlos o acomodarlos en la olla, el tiempo de cocción, etc. Y si nuestro video les gusta y ustedes quieren, más adelante también les puedo compartir la receta de cómo preparar tamales en hoja de maíz, siempre y cuando ustedes quieran. Así que si les interesa, pónganme en la cajita de abajo de comentarios su petición para poder hacer este video de tamales en hoja de maíz también. Y bueno, pues no se diga más, vamos a conocer los ingredientes para preparar nuestros riquísimos tamales. En este primer video van a encontrar, recuerden, las salsas, cómo preparar las salsas para nuestros tamales. Acompáñenme, vamos a conocer los ingredientes. Para esta primera parte vamos a hacer solamente la preparación de las salsas, como ya les había comentado. En este caso yo voy a preparar una salsa verde, una salsa roja y un mole. El mole lo voy a acompañar con pollo. La salsa verde y la salsa roja las pueden acompañar ya sea con pollo o con carne de puerco. Esto es a su elección. Vamos a ocupar más o menos de medio kilo a tres cuartos de carne de puerco. Esta que yo tengo aquí es maciza de puerco. Yo voy a ocupar un kilo de pechuga. Yo solamente la pido así partida en dos partes y que le quiten lo más que se pueda de grasa. Voy a ocupar para el mole un poquito de mole en pasta que ya tengo aquí. Es más o menos medio cuarto de mole y para este mole voy a ocupar en este caso media barra de chocolate o media tablilla de chocolate, chocolate artesanal o chocolate ese con el que se prepara el champurrado, el atole de chocolate. Voy a ocupar también una cebolla completa, sin embargo mi cebolla yo la tengo aquí dividida en cuatro pedacitos, porque cada pedacito lo vamos a ocupar para un guiso y para la preparación de alguna carne. Voy a ocupar aproximadamente 8 ajos de un tamaño mediano a grandecito. Para la salsa verde vamos a ocupar más o menos unos 6 a 7 tomates que ya tengo yo aquí bien lavados. Vamos a ocupar, a mí la verdad como no me gusta mucho el picante, le voy a poner poco picante. Yo voy a ocupar solamente 5 chiles serranos, pero si ustedes quieren que quede muy picosa su salsa, le ponen más picante. Vamos a ocupar también 3 jitomates de medianos a grandes.
En este caso, esto que tengo aquí es específicamente para la preparación de la salsa roja. Yo aquí tengo dos tomates porque también los voy a ocupar para mi salsa roja. Y voy a ocupar tres tipos de chiles. En este caso tengo aquí este chile grandecito, que yo lo conozco como chile guajillo, del que no pica. Yo así lo pido siempre, chile guajillo que no pica. Y tengo acá otros que son igual chile guajillo, pero son un poco más pequeños, larguitos y más pequeños. Este también es chile guajillo, pero este es del que sí pica. Entonces yo voy a poner de ambos chiles. La cantidad de chiles es a su gusto. En este caso yo voy a poner cuatro chiles que sí pican y tres que no pican. Pero aparte, para darle un poquitín de saborcito diferente a mi salsa, voy a ocupar estos chiles que son chile mora o chile morita. En algunos lugares lo conocen como mora, que también le van a dar un poquito de saborcito diferente a mi salsa roja. De estos yo voy a ocupar tres. Tengo aquí estos. Estos son más pequeñitos. El último de nuestros ingredientes va a ser nuestra sal. Ya saben, sal o consomé en polvo. En este caso yo voy a ocupar ambas, tanto sal como consomé en polvo. Ahora sí vamos a comenzar la preparación de nuestra salsa. Vamos a empezar preparando nuestras carnes, que es lo más tardado en cocción. Primero voy a poner mi pollo. Entonces van a colocar en su olla de cocción rápida. Voy a colocar un pedazo de cebolla y voy a colocar dos ajos. En este caso yo voy a colocar un ajo un poco medianito y uno más pequeño. Una vez que coloque esto, aquí vamos a colocar también un poco de sal. Pueden colocar sal o pueden colocar consomé. En este caso yo voy a agregar ambas, pero primero voy a agregar un poco de sal. Y ahora voy a agregar un poco de consomé. Como ya agregué sal de mi consomé, ya solamente voy a agregar una cucharada o poco menos de una cucharada. También aquí la cantidad depende del gusto de cada quien por el sabor salado de la comida. Y voy a agregar agua hasta cubrir en su totalidad mi pechuga. En este caso voy a agregar yo mucha agua, no solamente hasta cubrir la pechuga. Yo voy a agregar agua hasta abajo de este botón, porque vamos a necesitar mucho caldo para la preparación de la masa de nuestros tamales. Muy bien, ahora sí voy a tapar mi olla. Le colocamos su válvula y la vamos a llevar a la estufa a fuego de medio a alto hasta que comience el sonido. Ya saben, quienes ya han preparado conmigo recetas que llevan pollo, ya saben que una vez que comienza a sonar, le van a contar de 15 a 20 minutos y lo apagan. Y posteriormente ya pueden sacar sus piezas de pollo. Entonces vamos a llevar esto a la estufa. Mientras nuestra carne de pollo comienza a cocinarse, vamos a comenzar a preparar lo que es la salsa verde. Entonces para ello van a colocar sus tomates en una cacerola junto con sus chiles. Yo aquí en este caso voy a colocar 6 tomates nada más. Y voy a poner un poco de agua. Poca, no mucha, más o menos esa cantidad. Voy a llevar la cacerola a mi estufa a fuego alto para que comiencen a hervir tanto mis tomates como mis chiles. Mientras tanto, en otra cacerola van a colocar todos los ingredientes para su salsa roja. Vamos a colocar nuestros chiles, jitomates, los chiles morita o mora, y les decía que yo voy a colocar dos tomates para darle un poco de sabor ácido a nuestra salsa. Van a colocar igual un poquito de agua sin tapar ninguno de los jitomates ni los tomates, solo un poquito. Y vamos a tapar nuestra cacerola, la vamos a llevar igual a fuego alto hasta que comiencen a hervir completamente tanto jitomates como tomates. Para su carne de puerco van a colocar, si tienen otra olla de cocción rápida o también llamada olla express, pueden ocuparla. En este caso yo sí tengo otra, entonces voy a ocuparla y voy a poner aquí a cocer mi carne de puerco. Si ustedes no tienen otra, no se preocupen, lo pueden hacer en olla convencional, le van a poner exactamente lo mismo, nada más va a durar un poco más de tiempo en cocerse. Voy a colocar mi carne. Vamos a poner exactamente lo mismo que pusimos para nuestro pollo, un pedacito de cebolla y dos ajos medianos. Vamos a poner sal,
Voy a poner esta cantidad de sal. Un poquitito más. Y aparte, ya saben, voy a poner un poquito de consomé en polvo. No mucho porque ya agregué la sal. Voy a agregar más o menos media cucharada de consomé en polvo. Agregué un poco menos que en el caso del pollo, porque la carne tiene un sabor un poco más salado de manera natural, sin que le agregue nada, tiene un poquito ya de sabor. Vamos a agregar bastante agua. Recuerden que necesitamos mucho caldo para nuestros tamales, entonces vamos a colocar agua hasta la parte de abajo de donde está nuestro botón, esta parte. Una vez que ustedes pusieron todo el caldo o todo el agua que va a llevar, van a tapar su olla, van a colocar su válvula y de igual manera como lo hicimos con el pollo, vamos a llevar a cocción con fuego alto. En este caso, como es carne de puerco, es un poquito más tardada la cocción que la carne del pollo. En el pollo dimos de 15 a 20 minutos de cocción, en esta vamos a dar de 20 a 30 minutos de cocción y la retiramos del fuego. Una vez que nuestro pollo se encuentra ya cocido totalmente, ya lo retiré del fuego, ya lo tengo aquí. Y vamos a separar la pechuga, la carne como tal, del consomé. Yo la voy a colocar aquí en un tupper aparte. Traten de separar muy bien todo el pollo. Muy bien. Esto lo vamos a dejar enfriar porque vamos a deshebrar un poco el pollo y vamos a ocupar el consomé para preparar nuestra salsa verde, la cual, bueno, pues ya están hervidos nuestros tomates y nuestros chiles. Recuerdan que los pusimos a hervir, bueno, ya están bien hervidos. Y en este momento vamos a preparar primero la salsa verde para que se termine de cocer mientras tanto nuestra carne de puerco. Van a colocar en su licuadora sus tomates con sus chiles bien escurridos. Una vez que colocan todos, van a colocar también un pedazo de cebolla. Aquí se me rompió un poquito la cebolla. Voy a colocar los pedacitos que se zafaron. Y vamos a colocar dos ajos. En este caso yo voy a agregar dos ajos pequeñitos. Y van a colocar dos tazas de su consomé. Bueno, en este caso voy a agregar solamente una taza. Vamos a tapar muy bien y vamos a licuar. Una vez que ustedes ya licuaron su salsa completamente, vamos a llevarla a una cacerola donde previamente ya tienen que tener un poquitito de aceite calentando para poder sazonarla y darle la corrección final del sabor. En este caso no la vamos a colar porque no es como la salsa de unas enchiladas o un guiso. En este caso la vamos a dejar así sin colar. Una vez que su aceite se ha calentado un poquito, entonces sí vamos a colocar nuestra salsa. Van a mantener a fuego bajo su estufa. Vamos a mover muy bien, tratando de incorporar todo con el aceite. Y vamos a dejar que comience a sazonar un poco. Cuando comience un poco a hervir nuestra salsa, vamos a probarla para ver qué tal tiene de sabor. Si sentimos que le hace falta un poco de sal, ya sea que le pongan sal en grano o que le pongan un poco de consomé en polvo, lo que ustedes elijan. Recuerden que no puede quedar muy líquida, tiene que quedar un poquitín espesa. Así que ya no vamos a agregar más consomé. Esto es el consomé que vamos a agregar. En mi caso, mi salsa verde ya está lista. Le agregué solamente un poco de consomé, más o menos como una cucharada de consomé en polvo.
Ya la voy a retirar del fuego, la voy a colocar en un recipiente aparte y ahora vamos a preparar nuestra salsa roja. Al igual que con nuestra salsa verde, vamos a colocar todos nuestros ingredientes en nuestra licuadora, que ya están hervidos. Van a colocar un pedazo de cebolla y van a colocar dos ajos. En este caso yo tengo aquí un ajo que es demasiado grande, entonces voy a colocar solo uno. Pero si sus ajos son más pequeños, van a colocar dos. Y vamos a colocar una taza de consomé, como lo hicimos con nuestra salsa verde. Vamos a colocar un poquito más. Muy bien, vamos a licuar todos nuestros ingredientes. Vamos a llevar también esta salsa a sazonar en una cacerola con un poquito de aceite a la estufa y nuevamente, como lo hicimos con nuestra salsa verde, vamos a corregir nuestro sabor. Tiene que quedar espesa igual un poquito como lo hicimos con la salsa verde. Vamos a colocar nuevamente un poco de aceite en nuestra cacerola. Vamos a dejar que se caliente un poco y la voy a colar. Más que nada la voy a colar por la parte de los chiles que tienen los ollejos de los chiles. Van a incorporar muy bien su salsa con el aceite. Y nuevamente vamos a dejar, como lo hicimos con la salsa verde, que se sazone. Vamos a probar nuestra salsa y corregimos el sabor. Recuerden dejar que se espese un poquito nuestra salsa. Una vez que comenzó a hervir mi salsa roja, le voy a poner un poquito de consomé. Yo ya la probé y a mi salsa le falta un poco de sabor. Entonces le voy a poner más o menos lo que sería una cucharada de consomé en polvo. Si a ustedes no les gusta el consomé en polvo, pueden poner un poquito de sal de grano. Le voy a poner un poquito más, esto nada más, no mucho, una puntita nada más de la cuchara. Voy a mover para incorporar muy bien mi consomé con mi salsa. Muy bien. Y en este momento mi salsa ya está lista, así que la voy a retirar del fuego y la voy a colocar en un recipiente aparte. Lo único que nos falta preparar para comenzar nuestros tamales es nuestro mole. Nuestras carnes ya ambas están totalmente cocidas. Para preparar nuestro mole lo vamos a hacer de una manera muy parecida como preparamos nuestras otras dos salsas. La única diferencia, aunque aquí no vamos a estar moliendo específicamente tomates o chiles, pero vamos a colocar de igual manera nuestros ingredientes en nuestra licuadora. En este caso yo voy a agregar mi media tablilla de chocolate y mi mole, mi pasta. Vamos a agregar un poco de consomé. Recuerden que estamos ocupando el consomé del pollo para preparar nuestras salsas, pero si ustedes quieren ocupar el consomé de su carne y ya está listo, también lo pueden ocupar. Voy a agregar una taza de consomé y voy a agregar una segunda taza. Voy a colocar un poco de sal. En este caso voy a colocar un poquito, un puñito nada más de sal, porque al final de todas maneras voy a volver a corregir mi sabor, al igual que lo hice con mis salsas. Y vamos a licuar todos nuestros ingredientes. Si ustedes tuvieran un poquito de pasta de cacahuate, también la podrían agregar aquí a su mole. En este caso yo no la encontré el día de hoy, así que yo nada más voy a licuar estos ingredientes. Una vez que nuestro mole ya se encuentra muy muy bien licuado y ya está disuelto con todos los demás ingredientes, vamos a llevarlo
a la estufa, lo vamos a colocar en una cacerola. En esta ocasión no vamos a agregar aceite a la cacerola, solamente vamos a agregar nuestro mole para que comience a sazonarse, para corregir el sabor y para hacer que se espese un poquito. Colocan su mole en la cacerola. Recuerden que a este no le vamos a poner aceite, entonces solamente van a dejar que su mole comience a sazonarse y comience a espesar un poco. Tienen que mover constantemente para que no se pegue y no se queme su mole. Manténganlo a fuego medio o de medio a bajo. Cuando comiencen a ver las primeras ebulliciones, en ese momento corrigen el sabor de su mole, ya sea que le agreguen un poco de sal o un poco de consomé. Ya está listo mi mole, ya apagué el fuego. En este momento lo vamos a retirar para colocarlo en un recipiente aparte junto con nuestras otras salsas. Bueno, pues hemos terminado de preparar todas nuestras salsas. Ya tenemos listas nuestras carnes y nuestro consomé para preparar nuestros tamales. Si en este momento ustedes no van a preparar tamales oaxaqueños, también pueden ocupar estas mismas salsas para preparar tamales normales de hoja de maíz. Pero bueno, quienes van a seguirnos en el siguiente video para ver cómo preparamos los tamales oaxaqueños, los espero con estos mismos ingredientes que ya tenemos aquí y les voy a presentar los demás ingredientes que vamos a necesitar ya como tal para preparar nuestra masa. Bueno, chicos y chicas, esto sería todo en este video. Si les gustó, recuerden darnos muchos likes, suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Listo, chicos, les quedaron riquísimas esas salsas. Bueno, pues quienes estén interesados en ver nuestra segunda parte, que sería ya como tal la preparación de los tamales oaxaqueños, acompáñenme. Vamos al siguiente video para conocer cómo hacer los tamales oaxaqueños. Y quienes, bueno, solamente hasta aquí quieren ver la receta porque van a preparar otro tipo de tamales, bueno, pues los invitamos a que se suscriban a nuestro canal si fue la primera vez que nos visitaron. Recuerden que van a encontrar muchas, muchas ideas de recetas muy ricas, originales, muy deliciosas. Van a encontrar también una sección donde hay recetas originales creadas por Delicias, que bueno, pues yo espero que sean de su agrado. Y bueno, pues no me queda más que despedirme, chicas y chicos. Les mando muchos besos, un fuerte abrazo. Y quienes van a continuar la preparación de nuestros tamales, pues váyanse conmigo. Vengan, vamos. Y quienes no, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Bye.